Al Señor Jesús, digno, 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 aleluya. Adora al Señor Jesús. Hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación.
has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Al que vive.
todos, bendiciones. Qué honor estar acá esta mañana. Gracias al Popotepec, creo que así se llama, el volcán, se llama así. Es ingrato el que nos dejó aquí, pero no pasa nada, estamos agradecidos. Siéntese, por favor. Y honrado de estar en casa esta mañana. Las personas que nos ven a través de las redes, estamos en Tapachula, en la Iglesia Cristiana Pentecostal Chequiná. Aquí estamos. Entonces, si usted vive en Tapachula y necesita un lugar donde congregarse, pues aquí es un buen lugar. A su nombre. Ponlo fijo, por favor, hacia las hermanas ahí, porque si no, las hermanas se van a deshidratar. Perfecto. Gracias, hermano. A mí. Gracias. Ahí está bien. Hoy veo a la hermana está con corbata. Dios mío, cómo cambia la gente aquí, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Estaba estudiando esta mañana, hice algunas notas que creo que le pueden ayudar. Hoy me hablaba un ingeniero no en sistema, porque hoy hay demasiado ingeniero en sistema, ingeniero, una mujer de Dios, y me dijo: yo no sé si la gente logra captar, pero creo que cada vez que usted predica, alguien debería llevar un bolígrafo y algo para anotar, porque hay mucha cosa buena que se dice y a veces se pierde la mayoría, porque el nivel de retentiva que tenemos no es tan elevado. Entonces, oro a Dios para que usted esté aquí. ¿Alguien puede decir amén? A mí se me quiso, como no sé si es un aire o qué, pero hay un ojo mío que está como a la mitad, funcionando a la mitad, pero ahí va, no pasa nada. El libro de Ageo, capítulo 1, Ageo, capítulo 1. Si alguno se pierde, Ageo está casi al final del Antiguo Testamento. Ageo está antes de Zacarías. Y Zacarías es antes de Malaquías, es como el tercer libro antes de llegar a Mateo. Ageo capítulo 1. Cuando usted lo tenga, usted dice un amén así como de trompeta. Ageo capítulo 1. Entre tanto que algunos buscan, yo sé que hay que sentarse después de un evento como el que tuvimos y hay que hacer algo que yo lo llamo una auditoría espiritual. Obviamente hay que darse cuenta que hay algunas cosas en las que fuimos muy buenos, hay otras en las que necesitamos crecer para poder ser excelentes en el reino de Dios. Pero en definitiva, ustedes hicieron un gran trabajo. Yo quiero agradecerles como alguien que se siente parte de ustedes. Los sugieres, los servidores, todos los que estaban en las diferentes, no sé, en la cocina, ustedes le llaman talento. Gracias de corazón. Gracias al pastor Ramón. No sé ni cómo se llama la pastora, pero aprendí a amarla. Pastora Eloísa. Sus hijos tampoco sé cómo se llaman, pero se me metieron en el corazón y lo voy a demandar porque se me robaron el corazón y no es bueno andar robando cosas ajenas. Gracias de corazón. Y a cada uno de ustedes, ese señor lindo que nos llevó a comer a su casa, su esposa preciosa, su hija, unas niñas que hay allí, una hermana,
el hermano aquí que me quería montar en una volqueta amarilla que tiene y me llevó a comer a su casa, y comí doble porque los muchachos amanecieron dormidos ese día. Y a cada uno, los que nos llevaron a comer el día que terminó el evento, al hermano este que anda con una camisita de Tapachula, gloria a Dios, y es medio sordo también, pero no importa, hermano, gloria a Jesús. Gracias a ustedes, gracias a todos, gracias a los que se preocuparon por el agua, a los que lavaron mi ropa y la ropa de los muchachos. Gracias, gracias de corazón. Ageo capítulo 1 verso 5 dice: pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Ya no se puede hablar más. Si van a hablar, hablen por señas. Sembráis mucho y recogéis poco. Esto para mí es un vislumbre de lo que hoy vivimos. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella, ¿qué dice? ¿Mi qué? Y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa. No, es que lo necesito para que no se me muevan las hojas. Y encerráis en casa, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. Así. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y el verso 10 para mí es demasiado poderoso, porque se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y el verso 11: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y aquí viene la clave: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor Dios, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y el verso 14 es un grito en llanto que hice esta madrugada por ustedes y por miles que se van a conectar ahorita. Y despertó el Señor el espíritu de Josadac, de Zorobabel, perdón, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos.
Siéntese, por favor. Un día de estos escuché a una persona decir algo que es una eminencia y yo realmente me gusta escuchar gente que sabe, lo digo con mucho respeto. Y escuché a un psicólogo muy famoso decir que al planeta Tierra le había dado un Alzheimer y no nos habíamos dado cuenta. Quiero que me escuchen esta hora. Uno, sin vías de querer ofender a nadie, pero realmente una persona que se siente escuchar la música que se escucha hoy, llámese reggaetón, llámese como le dé la gana, uno se da cuenta que realmente hay un problema mental. Ya no en mala onda, lo digo con el respeto que usted se merece. Por todo el satanismo, puede ser el satanismo, los Illuminati, todo lo que a usted le dé la gana. Pero un muchacho como Bad Bunny, súper desafinado, un muchacho con una voz fatal, por encima de los pactos que le haya hecho con el diablo, por encima de que le haya vendido su alma a Satanás, es que hay una mujer británica que se llama Adele, una rubia media gordita. Esa mujer canta como le da la gana, esa canta demasiado. Es que escuchar un hombre como Andrea Bocelli, ese canta demasiado. Escuchar a Il Divo, a Il Bolo, o sea, esa gente canta de verdad, esa gente canta, por encima de que sean impíos, por encima de que no tengan un trato con Dios, esa gente canta. Pero usted ve que un muchacho como Bad Bunny pone en las redes sociales un concierto y 15 minutos más tarde no hay una entrada, no hay una entrada. Usted dice, algo pasó. Y hay otro que es cubano, que usa unas trenzas de colores, super adicto, super alcohólico. No creo que sea mal muchacho, pero usted lo ve cantando con una pantalonetica, hermano, sin camisa, con una pancita así, que yo que tengo 52 años no tengo panza, hermano. Y usted dice, pero ¿cuál es la gente que va allí? Miles de gente en Miami. Usted ve unas muchachas que supuestamente son modelos. Usted dice, a este planeta le dio un Alzheimer, a este planeta se le fue el sentido de la cordura y el sentido de la sensatez. Ahora, esa puede ser la apreciación mía, no solamente como pastor, sino como psicólogo clínico. Puede ser mi percepción como economista, puede ser mi percepción como un hombre que tengo edad X. Pero ¿qué pasó con la iglesia? Porque eso es lo que pasa de la puerta para afuera. Yo acabo de estar con el grupo de muchachos en Honduras, en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Lo llenaron con un grupo musical. Bueno, si estamos mencionando a Bad Bunny, pues tampoco es pecado mencionar a los otros. Llegó Barak, llenaron el estadio. Usted pregunta, ¿qué ocurrió en San Pedro Sula esa noche? Nada. Ellos arrollaron sus miles y miles de dólares, se los llevaron. Parece que la iglesia vive en eso. Acaban de estar otra vez en Cancún. ¿Qué ocurrió? Nada. En plena pandemia alguien me habla y me dice, perdón, que estaban cobrando $400 por algo que querían, un live que hacían, un Zoom, por un curso de media hora. $400 por cabeza. Ahora me escribe una pastora desde Milán, Italia,
y me dice que en hay un hombre allá en Milán que estos si van a ayudar, si no ayudan los reprendo. Ahora sí, no esos, si ese Louis Vuitton no ayuda lo boto a las calles, este sinvergüenza. Hoy me costó demasiado y después me arrepentí, hermano. Dice que ayer se enteró una pastora allá en Italia que un hermano pagó 4,000 euros por un Zoom de 15 minutos porque le van a enseñar a ser profeta, le van a enseñar sobre el manto profético, le van a enseñar sobre esto. Entonces ella me dice a mí: ¿será que nosotros estamos ministrando a la gente equivocada? Porque para yo llegar esta mañana aquí, yo tengo más de 4 horas de estar de rodillas. Para yo llegar esta mañana aquí, yo anoche antes de acostarme saqué la Biblia y empecé a estudiar como loco. Porque para mí esto es responsabilidad. Y si un médico amigo mío me mirara el ojo como lo tengo, me diría que tengo que estar quieto y que tiene que revisarme y me va a llevar donde un oculista a ver qué está pasando. Pero yo le paso por encima a eso del ojo porque tengo una responsabilidad esta mañana. Y el pastor Ramón ni siquiera me invitó. Yo me invité solo. Y yo no me invito solo, jamás. Jamás le digo a nadie: yo voy a ir a su iglesia. Y lo digo con todo respeto, sin que yo me quiera poner en un pedestal, pero a mí la gente me busca y me busca y me busca. Hermano, ¿está bien? Ah, bueno. Si sigues así, te llevo para Costa Rica porque te estás pasando. Entonces ya esta porquería Louis Vuitton ya no sirve. Entonces, Señor, reprenda al diablo. Usted recibe donaciones. Wow. Qué humilde que estás. Huele a siembra. Así dicen los evangélicos. A su nombre. Escribe gente de todas partes. Ahorita vamos para Europa y es increíble la cantidad de gente en toda parte de Europa. Me escribe una mujer de Bélgica esta mañana y me dice: es que hay pastores en Bélgica que están preocupados porque usted dijo en un mensaje que ángeles le han preparado comida. ¿Y qué? Que tú no puedes meterte en los zapatos de otros si tú no vives la realidad de otros. Solo hay un profeta en la Biblia que un ángel le dio comida y se llama Elías. A nadie más le dio comida, pero los otros profetas no van a pararse a decir: ay, no, los ángeles lo han de comer, cállate la boca, porque a Elías le dieron de comer. Ahí se para Mateo, se para Santiago, se pone de pie Andrés, se pone de pie Felipe, se pone de pie el otro Simón. Ay, no, yo no creo que Pedro haya caminado sobre las aguas. Es que yo nunca he caminado sobre las aguas. Ese es tu problema. Pero Pedro caminó sobre las aguas. Y no me digas que una mujer de 90 años no puede parir, porque Sara se pone de pie y te dice que ella parió a los 90 años. Y no me digas que una mujer estéril no puede parir, porque la primera que se pone de pie es Sara, y la segunda que se pone de pie es Rebeca, y la próxima que se pone de pie es la madre de Juan el Bautista, y la próxima que se pone de pie es Ana. Y te dice: cada mujer estéril que parió, parió un profeta en la tierra, porque parece que las tinieblas querían cerrarle el vientre, pero no pudieron. Uno se pregunta: ¿se
¿Será que en un planeta como el que vivimos, caminar en santidad ya no es tan importante? ¿Será que en un planeta como el que vivimos, caminar en integridad más bien es como raro? Porque usted ve que hay predicadores que se divorcian y no se bajan del altar. Y no porque divorciarse sea pecado, sino porque nadie que pase por un divorcio está listo para ministrar. Por lo menos bájese un mes del altar. Bájese 2 meses del altar y permita que ancianos lo ministren, permita que pastores lo ministren. Dicen los psicólogos que un divorcio es igual a perder o a tener el luto de que un ser querido murió. El luto es idéntico. Pero usted ve que no es importante. No, usted no me está escuchando. Usted ve una mujer en Colombia con una ropa que parece que tuvo que echarse aceite 3 en 1 porque no le iba a entrar esa ropa y se le marca todo, pero usted la oye diciendo: ninguna arma forjada contra ti. Y usted ve el montón de gente bruta, porque hay que ser bruto, hermano, para hacer eso. Entonces uno dice: a este planeta le dio Alzheimer, a este planeta le dio algo raro. Usted ve los predicadores con unas ropitas apretaditas que se les marca todo, y usted oye la gente: wow, qué palabra, ¿cuál palabra? No hay palabra allí. Pero si la gente viene a una iglesia como esta, la gente dice: ay, no, pero es que esa iglesia es como conservadora. Yo prefiero al conservador que no al lleno de demonios. Prefiero al conservador que no al que vive una vida de una manera equivocada. A su nombre. ¿Sabe qué agradezco yo? No sé ni por qué empecé, como que me puse bravo un momento. No sé por qué, pero lo voy a decir con el corazón. ¿Sabes qué agradezco yo? Que yo nací en un tiempo, en el Evangelio, donde los modelos que nosotros teníamos eran hombres de Dios. Cuando uno escuchaba de un Morris Cerulo, uno nunca veía un Morris Cerulo con 20, 30, 40 guardaespaldas, por lo menos al comienzo, cuando yo comencé en esto. Ese hombre entraba a un evento y ese hombre hablaba y había que oír a Dios hablando. Yo recuerdo que vino un predicador al pueblito de nosotros, llamado José Ángel Álvarez. Un hombre que Dios milagrosamente lo bajó de 350 libras y lo dejó en 200 libras. Un hombre alto, vivía en Miami, un boricua. Y yo recuerdo que yo llevaba una silla de la casa de mis padres todos los días, 300 metros con esa silla, jalando la silla para que el hombre de Dios se sentara. Y uno podía mirar ese tipo de gente. Yo recuerdo que Gigi Ávila llegó a la frontera entre Costa Rica y Panamá, y todo el comercio que hay ahí, que es muy grande, que son puros musulmanes y chinos y judíos, cerraron el comercio y no abrieron un solo almacén. Y usted decía: pero ¿por qué no abrieron los almacenes? Porque esa gente entendió que ese viejo que iba a predicar ese día a las 9 de la mañana era un profeta de Dios. Yo estaba aquí y había una señora a la par mía. Yo ni siquiera era amigo de Gigi en ese tiempo. Yo era sencillamente un muchacho. Y Gigi me miró y dijo: póngale la mano a esa mujer. Y yo le puse la mano a la mujer en la espalda. Esa mujer botó una pelota como de carne. Había botado un cáncer y cayó así en mis pies. Y usted se pregunta: ¿y qué pasó? ¿Y qué ocurrió? Gigi era un tipo que llegaba temprano y se metía abajo de la tarima. Cuando ese viejo salía de esa tarima, estaba prendido en fuego, prendido en gloria, prendido en poder. No, usted no me está escuchando. A su nombre. A su nombre. Pero a este planeta algo le pasó. Yo recuerdo que cuando Jimmy Swaggart llegó por primera vez a Costa Rica,
Recuerdo que Jimmy Swaggart llegó con un avión privado. Recuerdo que llegó con un avión Hércules, donde llevaban todo. Ahí llevaban desde tarima, llevaban cuestiones para la luz. Esos tipos eran multimillonarios. Jimmy Swaggart alquiló el mejor hotel de Costa Rica completo. A ellos los que les sobraba era dinero. Llevaba una limusina, y en esa limusina pusieron la bandera de Costa Rica y la bandera de Estados Unidos. El presidente de Costa Rica fue a visitar y a recibir a Jimmy Swaggart en el aeropuerto. Y mientras él estaba allí, la prensa se volvió loca porque nunca habían visto algo así. Y a mí me parece que allí la iglesia perdió algo. Quiero que me mire aquí, porque la iglesia empezó a poner a Jimmy Swaggart en un lugar muy alto. Hasta los católicos escuchaban a Swaggart. Después nos dimos cuenta que a Swaggart le gustaba ver prostitutas bailando desnudas. Después nos enteramos que el hombre de Dios, y por eso cuando la asamblea de Dios lo pone en disciplina por pecados pornográficos, no por adulterio, porque le gustaba contratar dos mujeres o contratar grupo de gente. Y usted decía, pero este es el hombre de Dios. Pero tenía un nivel de aberración mental terrible. Tenía una decadencia moral que nadie se la imaginaba, porque usted lo veía predicar y usted decía, ese hombre es demasiado santo, ese hombre es un hombre de Dios. Pero de pronto nos damos cuenta, a nivel mundial Hollywood empieza a burlarse. A nivel mundial los Grammy empiezan a reírse. A nivel mundial las brujas y los brujos se empiezan a reír de la iglesia. A nivel mundial los sacerdotes satánicos se empiezan a reír de nosotros. Había un club llamado el Club PTL, que lo veían en todo el mundo. Y de pronto Jim Baker, que era un tipo que profetizaba y cantaba lindísimo, la iglesia se dio cuenta que el tipo era homosexual. Pero era el profeta de Dios, era el hombre que hablaba. Los norteamericanos se volvían locos con Jim Baker. Los norteamericanos, que son buenos para dar y hacen de cualquier pitufo un gigante, mandaban dinero por millones al ministerio de él. Este hombre tomaba su jet privado y se iba allá a un lugar de Colorado Spring con otro predicador llamado Ted Haggard. Y Ted Haggard, que era un hombre de una iglesia, la iglesia más grande de los Estados Unidos en Colorado Spring, era el mejor predicador. Wow. Paren esa habladera, porque esa cosa me saca de onda. Sueltan esa grabación y se van a hablar afuera, porque estoy jodido así. Y esta gente agarraba el avión. Ted Haggard se montaba en un avión y se veía en un lugar especial con Jim Baker, ambos predicadores. Ted Haggard tenía una iglesia de más de 60 mil personas, un hombre multimillonario, tenía una esposa, tenía tres hijos. Y él y Baker se iban a prostituir. Eran amantes. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a la iglesia? Esta era la gente famosa. Esta era la gente que movía el planeta. Los congresos se volvían locos porque escuchar a Ted Haggard era escuchar lo más grande que había en revelación. Y uno se mueve por el planeta y donde nosotros vamos, lo que hay es una crisis muy grande. Donde nosotros vamos, usted ve una iglesia como esta que ama al Señor, un pastor como este que ama al Señor, lo que sea. Pero hay multitudes que están en problemas, hermano. Hay multitudes que están arruinados. Usted cruza aquí la frontera, Tecumán, Guatemala. Pastores que ungen los carros de los narcotraficantes. Pastores que van a ungir las plantaciones de marihuana por cochinos 1,000 quetzales. Señor, reprenda al diablo.
Usted ve predicadores dominicanos y colombianos que se van a las montañas de un lugar llamado Turbo Antioquia y van a ungir las plantaciones de coca. Y usted ve predicadores que andan para allá y para acá y haciendo esto y haciendo lo otro. Predicadores, hay un panameño que acaba de comprar un templo en 8 millones de dólares. ¿Pero de dónde lo sacó? Si ese hombre no tiene ni dónde caer muerto. Pero ahora se dedicó a lavar dinero de los carteles. Y usted se pregunta, ¿qué ocurrió? ¿Qué está pasando? Y cuando vengo aquí a México, tengo unas ganas de llorar y de gritar. Porque Dios ha decidido tocar México. Y Dios ha decidido cambiar la historia de México. Y Dios ha decidido cambiar la historia de la familia suya y de la mía. Y Dios ha decidido hacer un cambio en este país. Todo mundo quiere ir a México. Hasta Luis Miguel se hizo mexicano porque no tenía futuro en Puerto Rico. Rocío Jurado se vino a vivir aquí porque aquí hay futuro. Todo mundo se viene a vivir aquí porque aquí hay futuro. Aquí los cantantes, aquí las bandas se hacen millonarios de la noche a la mañana. Lo que no se ha hecho grande en este país es la iglesia. Porque la iglesia cayó en un letardo en este país. Entonces aparece un hombre como Ageo. Y Ageo dice: señores, hay que meditar de vuestros caminos. Cada uno de ustedes corre y da, y da, y da, y da, y da. Este país ha producido ministerios de alabanza, si se le pudieran llamar ministerios de alabanza. Este país ha producido gente como Marco Witt y Jesús Adrián Romero. Échelo en una licuadora y no sale nada.
que tú eres santo. Es que tú eres digno. Entonces aparece Ageo. Y Ageo dice: ustedes dan, siembran mucho. Siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, subid al monte. Esto es un llamado a la oración. Subid al monte y traed madera, traed lo que se te ha caído, traed lo que has perdido, recupera lo que no tienes y reedifica la casa. No dice edifícala, dice reedifícala. Lo que está diciendo es: la casa se te está cayendo y pondré en ella mi voluntad. Quiero que veas las partes de tu casa que están mal. Tú temblabas cuando escuchabas: alabaré, alabaré, alabaré. Hoy no tiemblas. El único altar que conoces es el altar de la iglesia, porque en tu casa no hay altar. Por eso a mí me escribe gente de todo el mundo. Está bien, hermano, tranquilo, está bien. Quédate ahí, que estoy incómodo esta mañana. No quiero movimiento. Usted ve gente que el único altar que conocen es este, porque en su casa no conocen altar. No saben lo que es intimidad con Dios. Los predicadores charlatanes que hoy tenemos le enseñaron a la gente: vamos a la iglesia a buscar una palabra, lea la Biblia. Nadie va a la iglesia a buscar una palabra. La gente iba al templo a adorar a Dios. La gente iba al templo a llevar sus ofrendas y el sacerdote las presentaba. Si Dios quiere hablar, habla. Pero hoy todo es instantáneo. Dame una palabra, dame una palabra. La gente viene a los templos como le da la gana. Amanecen prostituyéndose y entran al templo porque Dios tiene una palabra. La única palabra, si Dios hablara, sería: arrepiéntete. Y usted se pregunta: ¿qué le pasó a la iglesia? ¿Por qué cree que en pandemia todo se fregó? ¿Por qué cree que en pandemia todo se vino abajo? Porque la gente no tenía altar en su casa. La gente no tenía intimidad con Dios. Y entonces Dios está aquí y dice: ustedes siembran. Yo le pregunto a la gente a través de las redes, a ustedes que les gusta hablar de siembra, porque la Biblia nunca dice que la ofrenda es una siembra. La ofrenda no es siembra. Pero la gente habla de siembra. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar. La Biblia dice que semilla es la palabra. Nunca una ofrenda es una semilla. Cuando Pablo dice que el que siembra mucho, dice, habla, eso es un término agrícola. Pablo está usando una analogía para representar una verdad espiritual. Pero en la Biblia las ofrendas no tienen otro nombre más que ofrendas. Se llaman ofrendas. Por eso Dios pedía que se trajeran ofrendas. Dios nunca dijo: traigan semillas a mi casa. Y cuando la semilla era en grano,
Porque entonces, por eso Jesús dice: ustedes diezman el lamenta y el eneldo, pero eso no tiene nada que ver. Hermanos, traigo una semilla, vamos a sembrar. Señores, este libro dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir trayendo sus gavillas. La preciosa semilla es la palabra de Dios, es la palabra que cae en diferentes terrenos, es la palabra que da un producto diferente según el terreno en el que cayó. Y el terreno es el corazón de los hombres. Yo viví aquí en este país. Me vine a vivir a una ciudad muy bonita, allá en el estado de Nuevo León. Y me vine a ayudar a un pastor, porque vine a predicar. Y cuando yo iba, cuando el pastor y la pastora me dejaron en la puerta del hotel, como a los 20 minutos yo estaba tirado en el piso, gimiendo, porque había recibido de Dios una palabra. Y a mí me sacude las esposas de pastores, que no son taradas, sino que son así. Como a los 15, 20 minutos, la esposa del pastor me tocó la puerta de la habitación. Y yo me levanté bañado en llanto. Y abrí, porque yo, ¿quién me está tocando? Entonces abrí y la pastora me dijo: dice el Espíritu Santo que vayas a tu país, recojas 3 maletas de ropa y te vengas para acá. Y Dios te quiere en este país entre 6 y 7 meses. Y entonces yo la miré y le dije: la única forma de que me venga es que ustedes se encarguen de las ofrendas y yo me encargo del altar. No se metan, déjenme hacer el trabajo. Y yo soy de los que no serrucho el piso, no traiciono, hago el trabajo y me voy. Vamos a hacer culto todos los días, solo un día descansaremos, pero usted me va a entregar el altar, me va a entregar todo. Y me dijeron: amén. 2 semanas después yo estaba regresando a México. Iba y venía, iba a ver a mis hijas y volvía. Un mes me quedaba y venía. En 7 meses teníamos casi 11,000 personas. Recuerdo que subí a una montaña en el Cerro de la Silla, que queda allí. Subí a una montaña, 21 días de ayuno, subía y bajaba para ministrar en la mañana o en las tardes o en las noches. Y una noche el Espíritu Santo usó un ángel, y el ángel llegó y me dijo: baja todo lo que está en el altar, porque el altar huele mal. Teníamos un grupo de alabanza impresionante, muchachos de conservatorio, muchachos que tocan en la sinfónica de este país, gente que era una eminencia. Y yo recuerdo que le dije a ellos: el Señor no quiere que ministren este fin de semana, pueden quedarse tranquilos aquí, los quiero en las primeras sillas. Ellos dijeron amén, pero ellos pensaron que era un fin de semana. Le dije: no, el Señor quiere que estén abajo 3 meses. Y entonces un anciano se me acercó y me dijo: pero nos vamos a quedar sin gente, porque esta gente jala demasiada gente. Le dije: el mismo que me dijo que los bajara, él va a traer la gente de regreso, porque él fue el que habló. Entonces empezamos a poner música. En aquel tiempo funcionaban los CD, funcionaban los Discman, y recuerdo que funcionaban los iPod. Y entonces teníamos música allí, poníamos música de Benny Hinn, Bienvenido Espíritu Santo, poníamos Aleluya, poníamos Cuán Grande es Él. Extrañamente la iglesia crecía y crecía y crecía y crecía y crecía y crecía y crecía. Pero yo recuerdo que cuando terminé el ayuno, los 21 días, uno de los profetas principales del ministerio, que era muy cercano a mí, lo metieron preso. Y fue un escándalo, porque le gustaba tocar niños y niñas. Y en los próximos 22 días me quedé sin nada. Literalmente me quedé sin liderazgo. Casi 800 líderes se vinieron al piso todos. Yo viajé un momento a Australia y prediqué un congreso de 2 días y regresé. Y recuerdo que cuando llegué al aeropuerto, un muchacho alto, rubio, así que parecía un ángel, me habló
Y me dijo: pastor, estoy en el aeropuerto para recogerlo. Ok. Y me recogió y tomó mi maleta, la subió. Y venía otro muchachito atrás que él tocaba también otro teclado. Cuando íbamos llegando al residencial donde yo vivía, el muchacho detuvo el auto y me dijo: pastor, ¿usted tiene idea por qué Dios no bajó del altar? Le dije: a grosso modo, pero realmente no lo sé. Y él me dijo: pastor, ese muchacho y yo somos pareja hace 7 años. Entonces yo termino creyendo que la mayoría de demonios salen de los altares. Termino creyendo que hay gente demasiado endemoniada ministrando en los altares. Cuando yo escuché eso, me salí del carro y me tiré en plena calle. Y empecé a pegar gritos como niño. Y le dije a Dios: no quiero quedarme en México. Quiero irme de México. Le dije a Dios: sácame de aquí, por favor. Subí a la casa donde yo vivía. El día siguiente a las 7 de la mañana llegó un hombre con mucho dinero. Me abrazó con su esposa y una niña así, de apariencia asiática, que toca el violín, un Stradivarius carísimo. Agarró el violín y lo puso en mis pies. Yo le dije: ¿qué pasa? Ella me dijo: Dios no bajó del altar porque yo soy lesbiana, pastor. Y yo no puedo seguir en el altar. Yo me fui a la montaña otra vez a ayunar por 21 días. Y le dije a Dios: yo no quiero esto. Yo soy un hombre imperfecto que me equivoco todos los días. Pero esas cosas yo nunca las he hecho y nunca las haré. Yo prefiero morirme antes que pisotear tu nombre. No me quiero quedar. Pero el Señor dijo: quédate. El Señor dijo: quédate. El Señor dijo: quédate. Salió de todo. Gente que usted veía muy bien. Gente que usted lo veía agarrado en la mano de la mujer. Gente que usted iba a la casa y usted lo escuchaba diciéndole a la mujer: mi amorcito, pura mentira, pura falacia, porque trataban a la mujer como un perro de la calle, la trataban con las peores palabras, la insultaban. Gente venía al altar y decía: yo soy un adúltero. Gente venía al altar y decía: soy un hipócrita. Gente venía al altar y en cuestión de 3 meses la iglesia había crecido 10 veces más de lo que era, pero Dios había metido su gloria dentro de ese lugar. Ahí no había pompa, ahí no había orgullo, ahí no había altivez, ahí no había mala crianza, ahí no había vanidad. Ahí había gente circuncidada por el Espíritu Santo. Ahí había gente que había subido al monte y había cortado madera y había buscado madera para reedificar la casa de Dios. A los 3 meses los músicos volvieron al altar, pero eran otros.
fue la primera vez que yo no tuve que orar por un enfermo, porque los enfermos se sanaban en la adoración. No quedaba un solo enfermo en la adoración. Fue la primera vez que no tuve que orar por alguien para que los demonios se le fueran. La gente se endemoniaba en la alabanza y eran libres. Entonces uno puede fluir, y uno puede fluir, uno puede fluir. Uno a veces va a unos eventos donde uno dice: estos músicos están endemoniados todos. Uno dice: esta gente que está en el altar está descarriada. Esta gente no sabe lo que es un ayuno, ni siquiera de 3 días. Esta gente no sabe lo que es buscar a Dios. Estos son un montón de sinvergüenzas trepados aquí en el altar, pisoteando la santidad de Dios, pisoteando la gloria de Dios, pisoteando la gloria de Dios, pisoteando la gloria de Dios. Y después usted escucha gente que dice: pastor, ore porque mis hijos están en drogas. Obvio. ¿Cómo pueden estar bien si papá y mamá están arruinados? ¿Cómo puedo yo tener hijos exitosos si yo soy un fracaso? ¿Cómo puedo tener gente al abrigo del Altísimo cuando yo tengo agendas escondidas? ¿Cómo puedo yo levantar una generación de gloria cuando mi corazón es perverso y es cochino? Entonces Dios dice aquí: ustedes buscan mucho y hallan poco. Ustedes van de un lugar para el otro y van aquí y van allá y nunca encuentran nada, y encierran un poquito, y cuando tienen un poquito, yo mismo, no el diablo, dice Dios, yo lo disipo. Y se disipó todo. Wow. Parece que el llorar me quitó el dolor que tenía en el ojo. Wow. Y entonces Dios se detiene aquí. Y Dios dice en el verso 10: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Porque cada uno de ustedes corre a su propia casa. Que si algo falta, así nos endeudemos, vamos. Pero la casa de Dios necesita pintura, nadie le importa. La casa de Dios necesita que esto se arregle. La casa de Dios necesita más sonido, a nadie le importa. La casa de Dios necesita que este piso se pula. La casa de Dios necesita que alguien se interese por arreglar esto, por terminar eso. La casa de Dios necesita varias cosas. Y usted pregunta: ¿quién le importa eso? Más bien la gente ofrenda y diezma regañadiente. Pero aparece un hijo del diablo mentiroso, ahí sacan 10,000 pesos. Tome, Dios dijo que le dé esta ofrenda, Dios dijo que le dé aquí. Y la casa que te ha alimentado por años, la casa que te cubre en oración todos los días, la casa que tiene ayuno y oración por ti, no te importa ni un peso. El Señor reprenda al diablo. Y nos hemos pasado reprendiendo al diablo. Y usted y los predicadores: que el diablo te robó, te lo va a devolver. Y el diablo muerto risa en una esquina: yo no le he robado nada a este payaso. Este no me ocupa a mí. Este cerró sus propias puertas por su desobediencia. Este cerró los cielos. Y quien le cerró los cielos no fui yo, se los cerró Dios. Dios mismo le cerró los cielos por su iniquidad. Dios mismo le cerró los cielos por su maldad. Dios mismo le cerró los cielos por su falta de integridad. Dios mismo le cerró los cielos por su falta de seriedad en la casa de Dios. Pregunto yo, ¿no es esto lo que pasa en Latinoamérica? Viene fulano, hay una predicadora que vive en Estados Unidos,
ni voy a decir el nombre de ella, pero esa se pone un billete. Es de dominicana, son 100 pesos dominicanos para no ofender. Esa se pone un billete y dice que los billetes le hablan. Pero a esa cosa le llaman profeta. Señor, reprenda al diablo. Señor, reprenda al diablo. Dante Hebel se para en una esquina a comer y se toma varias cervezas. Y usted ve el chorro mexicano metido en esa iglesia. Y yo, ¿será que los mexicanos son tarados? ¿O es que le gusta la vaina de la cerveza? Porque no puede ser posible. Mi Biblia dice que el hombre de Dios no puede ser dado al vino. Y si a él le gusta mucho la cerveza, tómesela allá en su casa calladito, si es que le gusta esa vaina. Pero los hombres de Dios deben de ser luz donde lleguen. No, no, usted no está oyendo. A ustedes también les gusta la Corona o la Modelo, que no dicen ni siquiera amén. Alábelo si puede. A su nombre sea la gloria. Lo que es y lo que no es, no es. No los oigo. Por eso Dios va a tocar este planeta. Por eso Dios va a limpiar los altares. Y si Rafael Ramírez es un estorbo, Dios lo va a quitar. Si Rafael Ramírez es una porquería metida dentro de la iglesia, Dios lo va a cortar también. Pero Dios no le va a cargar concesiones a nadie, porque Dios es santo y Dios es puro. Y a Dios se le sirve con integridad. A Dios se le sirve con el corazón. Y sabe que es lo grande de esta palabra, que cualquiera se pudo quedar allí, cualquiera se pudo quedar en el momento de la aflicción. Pero lo grande de esta palabra es que la Biblia dice que cuando esta palabra llegó a los oídos de Zorobabel, cuando esta palabra llegó a los oídos de Josué, hijo de Josadac, entonces mi Biblia dice que Dios despertó el espíritu de ellos. Porque en medio de una palabra como esta hay gente endemoniada que no le gusta. Usted verá cuatro hijos del diablo metidos en las redes sociales. ¿Y quién te dijo profeta? ¿Y quién te dijo profeta? ¿A ti quién te dijo hijo del diablo? ¡Sheraf! ¿Hasta cuándo te anda el diablo debajo de sus chancletas y no te importa? Tienes a tus hijos despedazados y no haces nada. Comes carroña como los buitres, arrastrado en la porquería y en la mugre. Malditos sois con maldición, dice la Biblia. Y no hace nada. Te está llevando el diablo y no hace nada. Te está matando el infierno y no hace nada. Te está haciendo pedazos el diablo y no hace nada. Porque te gusta comer porquería, te gusta la basura, te gusta revolcarte como los puercos en el cieno, te gusta comer el vómito como los perros. Llevar esta cosita, aleluya, 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 aleluya. Andaba una mujer, la recuerdo como el día de hoy, se parecía a usted, perdón que la señale.
Su nombre era Débora Velázquez. Había que escuchar a Débora Velázquez cantando. Había que escuchar a José Ferrer cantando. Había que escuchar a un Estanislao Marino cantando con una melodía rarísima que usted la escucha hoy y usted dice, wow, cuán atraso tenía la música en ese tiempo. Pero había una gloria, hermano. Yo vi a Marino en un concierto y vi más de 2,000 personas tiradas en el piso pidiendo a Dios misericordia. Había que escuchar un Dani Berríos cantando, hermano. Había que escuchar un 33DC cantando. Había que escuchar un Peregrinos y Extranjeros cantando. Había que escuchar un grupo como el grupo Sígueme en sus comienzos, con Danilo Montero adorando a Dios. Había que escuchar al grupo Inspiración de allá de Los Ángeles, California, cantando. Había que escuchar a esa gente adorando a Dios, que usted decía, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo. Estos músicos de ahora, estos músicos de ahora, estos músicos de ahora lo que hacen es tener un montón de hermanitas alborotadas con hormonas al 100%, porque no saben lo que es pasar por el monte de Dios y que los carbones encendidos te quemen la boca, que los carbones encendidos te quiten la porquería de encima, que los carbones encendidos te vuelvan a la gloria del Dios vivo. Que los carbones encendidos te llenen de fuego. Que los carbones encendidos te quiten el nombre de bandido y de sinvergüenza y de usurpador como Jacob, y te pongan el nombre de príncipe como Israel. Que los carbones encendidos te desconyunten el muslo, y cuando tú camines la gente te pregunte qué te pasó, y tú digas que estuve una noche con el Rey de Gloria. Y las noches con el Rey de Gloria no me hacen vivir igual. Las noches con el Rey de Gloria me marcan para siempre. Las noches con el Rey de Gloria dejan una marca en la vida de los hombres, que les cambia su existencia, les cambia su realidad pasada, su realidad presente y su realidad futura. Yo conocí a una mujer venezolana, no sé si se llama así o es un seudónimo, porque ahora todo el mundo se pone seudónimos. Se llama Nestua. Neuda es prostituta en República Dominicana, y nos encontró por las redes, y yo le dije, suelta eso, yo voy a orar para que Dios te dé un trabajo, voy a orar para que puedas retomar los estudios y puedas terminar una carrera. Voy a orar si tengo que buscar algunos pastores para que te ayuden y quedes en la casa de alguno de ellos durante algunos meses, porque tú no puedes seguir como estás. Pero ella va a una iglesia en Santo Domingo que se llama Monte de Dios, y el principal apóstol de ahí le dice a ella, no, usted no puede soltar eso, porque la mujer cada fin de semana lleva miles de pesos dominicanos que se lo dan los amantes de ella. Entonces yo pregunto, ¿qué es lo que importa aquí? ¿Aquí importa el alma de la gente? ¿Aquí importa la sangre del cordero? ¿O aquí importa la plata que la gente da? Si la gente, si usted va a una iglesia donde a usted lo ven con signo de dólar, usted tiene que salir huyendo de ahí, porque usted está metida en un agujero del infierno. Usted está metida en una sinagoga del diablo. Usted está metido en un sepulcro blanqueado. Usted está metido en un asidero de demonios. Hemos quien se mi casa la avanzó. Levante su mano si puede. Meses me fui de aquella congregación aquí en México. Había llegado con tres maletas
Y me fui solamente con una de mano, porque la ropa la había regalado. Se convirtió gente multimillonaria. Me regalaron 3 carros, no agarré ninguno. Todos los puse como ofrenda para la iglesia. El día que me fui, me dieron una ofrenda de $20,000. Antes de llegar al aeropuerto la había repartido toda. Me bajé como en 5 casas de gente muy necesitada y empecé a repartir dinero. No porque yo soy la gallinita de los huevos de oro, sino porque yo creo que el hombre de Dios tiene que ser otra cosa. Por eso a mí el dinero me persigue. Por eso yo no tengo problema. A mí la plata me persigue, a mí me persiguen cosas. A mí me regalan estas cosas que valen miles de dólares. Yo no las compro. La gente corre. ¿Por qué? Porque cuando tú te relacionas de la manera correcta, entonces la bendición de Dios te persigue. Pero cuando tú andas como loco viendo a ver quién me da una ofrenda, quién me da aquí, te voy a profetizar, te voy a dar aquí, te voy a dar. Llorando, y el pastor se me quedó mirando y le dije: pastor, ten cuidado, porque tú tienes una esposa hermosa, una mujer linda, una mujer que cualquier hombre daría lo que fuera por tener una mujer así, pero tú no la valoras y tú tienes un corazón dado al adulterio. Ten cuidado. 2 meses más tarde, lo que se le dijo lo hizo, porque a menos que Dios despierte nuestro espíritu, seguiremos muertos toda la vida. A menos que Dios nos despierte, seguiremos en la misma ruina toda la vida. Mi oración esta tarde es que Dios nos despierte. Señor, despierta a la gente de las redes sociales, despierta a la gente de las naciones, despierta a la gente en esta reunión. Despierta a los hombres que vayan esta tarde a su casa y no puedan dormir. Despierta a la gente que no vuelva a su casa igual. Despierta a hombres y mujeres que regresen a su casa, agarren a su mujer, agarren a sus hijos y se metan a la habitación. Y el hombre le diga a su mujer: no podemos seguir viviendo igual. $1,000. Aquí hay 500. Necesito que gente corra a ofrendar esta tarde. Ahí están los primeros $500. Necesito gente que corra. Vamos a hacer eso en el nombre de Jesús. Le vamos a poner pintura a esta casa, porque no puede estar la casa de Dios así. Entonces el que va a ofrendar, corra. Y si usted dice: yo no ando plata, búsquese un lapicero, ayuda con un lapicero, con un cuaderno. Alguien que diga: yo voy a dar $10,000, no los puedo dar ahorita, los voy a dar más tarde. Ahí está bien, no los puedo dar ahorita, los voy a dar mañana. Necesito gente que se ponga de pie ya, right now, póngase de pie ahora, en el nombre de Jesús. Póngase de pie ahora. Que hay una libreta, gente que no puede ofrendar ahorita, pero que puede dar 10,000, que puede dar 15,000, que puede dar $20,000, que puede. Vamos a hacer esto totalmente diferente. Vale, podemos meter hasta un aire acondicionado aquí, hermano, en el nombre de Jesús. Necesito gente que haga algo que nunca ha hecho. Necesito gente que corra. Si alguien no puede dar en este momento, aquí hay una libreta.
Si alguien no puede dar, aquí hay una libreta para que puedan ofrendar. Pastor, no tengo el dinero, pero lo doy en una semana. Pastor, no tengo el dinero, pero lo doy en dos semanas. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir. Hay 20 personas que tienen que poner una ofrenda generosa. Si no la anda ahorita, venga y apúntese ahí. Pastor, en una semana la doy, en dos semanas la doy. Para mediados de junio, para mediados de junio esto tiene que estar terminado. Mediados de junio, no hay chance. Mediados de junio, no hay chance. Eso tiene que estar terminado. Y si no quieren pintar, entonces me llaman a mí y yo mando la plata para que pinten esto. En el nombre de Jesús, porque la casa de Dios tiene que estar lo mejor. La casa suya y la mía se puede estar cayendo, pero la casa de Dios no. He dicho no. ¿Cuánta gente se apuntó? Dos, tres, faltan más. Faltan siete más que tienen que apuntarse allí. Yo escuché al Espíritu Santo. Faltan siete personas más que se tienen que anotar allí. Yo voy a dar dentro de una semana, voy a dar dentro de dos semanas. Voy a dar una ofrenda de 5,000 pesos, voy a dar una ofrenda de 10,000 pesos. Voy a dar una ofrenda, usted no se queda pobre, los cielos se le van a abrir. He dicho que los cielos se van a abrir. Necesito gente que ofrende más de 50 pesos. Necesito gente que arrebate esto en esta hora. Corra al altar de Dios. Mi corazón te adora. Si puede y adore a Dios. Te adora. Mi corazón sabe decir: santo eres tú. Amén. Hay cinco personas en las redes sociales. ¿Cuál es el número tuyo? Tu número. Pones un más 52 962 13 88. Y cinco personas en redes sociales que van a mandar una ofrenda. Yo nunca pido para mí. Mi trabajo es otro. Usted no me califique ladrón, porque me voy a su casa y lo agarro del copete para que aprenda a respetar. Yo nunca me he robado un peso de nadie, ni me lo robaré nunca. Yo tengo de qué vivir para no andar dando lástima en la calle. Hay cinco personas en redes sociales que van a mandar una ofrenda por Western Union. Western Union o MoneyGram o RIA o lo que le dé la gana, o Electra, lo no sé lo que va a hacer. Por Electra no puede mandar $1,000, porque aquí en Tapachula no dan más de $700. Esa Electra aquí hay que reprenderlo en el nombre de Jesús, porque en Cancún dan lo que sea. No, es que aquí por el narcotráfico, y que en Cancún no hay narcotráfico. Payasos. Estamos ahí. Más 52. Ya está el número del pastor ahí. Cinco personas que le van a escribir a ese hombre. Cinco personas que le van a escribir a ese hombre
5 personas que van a mandar ofrenda. Si le escriben 100, si le escriben 50, amén. Estoy hablando en el nombre de Jesús. Ustedes saben bien que yo no juego con la gente. Y no tengo tiempo ni para chistes ni para payasadas. No juego con la gente. Nosotros preparamos una pequeña santa cena porque entendemos que esta casa no tiene santa cena, pero la gente nuestra virtual no habíamos celebrado la cena del Señor. Entonces damos una cena para ustedes y todos los que están en casa. Levanten su mano, levanten su corazón al cielo, por favor. Y todos los que están en casa, bendigan el nombre del Señor. Y diga: Señor, yo me preparo en esta hora para recibir lo que tú tienes para mí, Señor. Y yo me preparo para honrarte, Dios. Y Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Estas son unas galletitas. La idea es que fuera pan sin levadura, pero esto representa el cuerpo del Señor que fue molido, que fue partido. Isaías 53 habla de todo lo que pasó en aquel lugar. A través de esas llagas tú eres sano. A través de esas llagas tú eres libre de toda enfermedad, de toda obra del infierno. En el nombre de Jesús eres libre. A través de esas llagas presenta ese pedacito de pan, donde quiera que estés, en Europa, en la India, en Asia, en Estados Unidos, en las islas del Caribe, en Centroamérica, en Sudamérica, en el Canadá, aquí en México, donde quiera que estés. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Y participamos de este pedacito de galleta que representa el cuerpo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Este poquito de jugo de uvas representa la sangre bendita del Rey de Reyes. Este poquito de jugo de uvas, nosotros no creemos en la transustanciación como lo enseñan algunas otras iglesias como la católica, que literalmente esto es la sangre de Cristo. Esto no es la sangre de Cristo, esto es jugo de uvas que representa la sangre del Cordero de Dios. Ahí donde usted esté, tome ese poquito de jugo de uvas y tómeselo en el nombre de Jesús. Jesús. Bendigo cada casa, bendigo cada hogar, bendigo cada uno en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Bendigo los hogares de esta casa, bendigo la familia de esta casa, bendigo este ministerio en el nombre de Jesús. Bendigo este pueblo en el nombre de Jesús. Y te doy gloria, y te doy honra, y te doy alabanza a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Gracias por habernos traído a Tapachula, Señor. Gracias por habernos traído al departamento de Chiapas, Señor. Gracias. Gracias por habernos traído a México. Creemos que esta noche nos vamos, Dios, a Ciudad de México, y ahí nos quedaremos esta noche, y mañana saldremos temprano para Costa Rica. Oramos, Dios, por esos aviones, por esos vuelos. Oramos por los pilotos, oramos por los aeropuertos. Oramos, Señor, por mi viaje, que llegando a Costa Rica de una vez me monto en otro avión rumbo a Guayaquil, Ecuador, Dios, en el nombre de Jesús. Te doy gracias a ti, Señor, a ti, Rey soberano, en el nombre de Jesús. Agarre la mano de su hermano y abrácelo si puede.
gracias.